Buenos días, jóvenes. Buenos días, señoritas. Les habla el profesor Gabriel Chumo. Buenos días, Joel, Estefanía, Cielo, Teresita. Buenos días, buenos días. Entonces, ya estamos comunicados. Entonces, comenzamos con esta clase de geometría. Bueno, ahora sí, continuamos. Entonces, en esta segunda parte, que es lo que se llama, le llaman aquí, intermedio 2, ¿verdad? Continuamos en el intermedio, pero terminamos luego aquí, esta semana terminamos con área de regiones cuadrangulares circulares y luego empezamos con geometría del espacio, ¿ya? Geometría del espacio, ahí son problemas nuevos, capítulos nuevos, bastante atención, pero todo lo que ya estudiamos, todo eso se va a emplear. La parte de geometría del espacio es mucho más sencilla que la parte de geometría plana. Es mucho más sencilla, ¿ya? Entonces, simplemente, bueno, eso es para la próxima clase. Para esta clase, entonces, nos corresponde terminar con área de regiones cuadrangulares y área de regiones circulares. A ver, rápidamente, porque son dos capítulos en uno, entonces rápidamente hacemos esto, ya los problemas más importantes, y luego, como siempre, esta clase es para prepararse para nuestro examen, el examen que nos toca dentro de una hora, ¿ya? Entonces, continuamos. Tenemos aquí área de regiones cuadrangulares. ¿De qué se trata? Pues simplemente ya hemos visto nosotros la parte de triángulo. En un triángulo, el área de una región triangular es base por altura. Para un triángulo cualquiera, esta es la base, ¿verdad? Y por acá tenemos esta línea y es la altura. Entonces, el área será igual. Base por altura dividido entre 2, ¿verdad? La longitud de la base por la longitud de la altura dividido entre 2. El área de la región triangular, área de la región triangular, no es el área del triángulo, sino área de la región triangular, el área de la región limitada por el triángulo. Entonces, si esto de acá es la base B, la altura para este triángulo, la altura viene a ser entonces la H. Entonces, para este triángulo, el área de la región triangular es base por altura entre 2. Y para este otro triángulo, que es congruente con el primero, también será base por altura entre 2. Los dos juntos, base por altura, ¿verdad? Los dos juntos, entonces, el área de un paralelogramo solamente será base por la altura, ¿correcto? Esa de aquí sería la fórmula, base por altura. Profesor, pero ¿cuál es la base? La base es uno de los lados. Y la altura viene a ser la distancia de esa base hacia el lado opuesto. Como son paralelas, esa altura se puede ver aquí, altura también se puede ver aquí, ¿verdad? La altura aquí, o la altura aquí, o afuera si quieres, ¿no? La altura afuera también. Porque si son paralelas, las bases siempre van a ser de la misma distancia. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si... ¿Qué va a pasar si este lado de acá yo lo considero base? Si la base fuera este lado, entonces la altura tendría que ser esta otra distancia con el lado opuesto. Entonces esta altura sería una L. Entonces la base sería A y la altura sería L. Y el área debe ser también A multiplicado por L. Correcto. Entonces cualquiera de los lados multiplicado por la altura relativa a ese lado. Entonces aquí un ejemplito en un examen de admisión. En un paralelogramo, dos lados miden 6 y 8. Un lado mide 6, el otro lado mide 8. Los lados miden 6 y 8. Y la altura es igual a 7. Calcular el área. Ah, entonces... Un lado vale 6, el otro lado vale 8, la altura vale 7. Calcular cuánto será el área de la región A, B, C, D. El área de la región limitada por el paralelogramo. El área del paralelogramo A, B, C, D sería la incógnita del problema. A ver, ¿quién me da la respuesta? A ver, podría ser entonces la A. Le pongo ahí, de ustedes están pensándolo ya. El área A sería 56. Y la B sería igual a 42. La C es igual a 42 y 56. Acá. Y la D, examen de admisión, ¿eh? En San Marcos, ¿eh? Este de acá era 50. Y acá, bueno, en ese tiempo había la E. Hasta ahí nomás. Fíjame, ahí nomás. Entonces,
¿Cuál es la respuesta? ¿Quién me contesta primero? A ver. ¿Quién me contesta primero? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el área que podría ser para esta región cuadrangular, para esta región limitada por el paralelogramo? La C dice la C, Jayet dice la C, Luis también dice la C, Juan Jesús también dice la C. ¿La C cuál es? A, 42 y 56. Importante, muy bien. A ver, uy, caramba, ya lo borré. Caramba, en lugar de... Bueno, otra vez, rápidamente aquí, o sea, un lado vale 6. Un lado vale 6, del otro lado vale 8 y la altura es igual a 7. Entonces, teníamos acá, creo que la A era 56, la B era 42, la C era 56 y 42 y la D era 50, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver cómo es. Acá tengo que hacer esto, listo. Ahí bien, Josué también dice, nadie dice también la C, cielo, la C, Elin. También la C. Uy, caramba, nadie me dice otra cosa. Nadie me dice la A, la B, la D. Todos dicen la C. Todos están de acuerdo. Uy, caramba, a buena hora puse ese ejemplito. A buena hora puse ese ejemplito. Bien, a ver. ¿Por qué, profesor? Claro, si este lado es más pequeño, será 6. Acá entonces A, B, C, D. Entonces, este de acá será un 8. Correcto. Entonces, yo puedo decir, bueno, pero dice que una altura, pero todo paralelogramo tiene dos alturas, todo paralelogramo tiene dos alturas. Puede ser esta altura de acá, sí, una altura de esta manera, 90 grados, puede ser acá 7, o puede ser de repente esta otra altura, esta altura que sea 7. Entonces, acá sería 6, 6, acá sería, si fuera este primer 7, este primero de acá, si fuera esto, entonces el área sería igual a 8 por 7, 8 por 7 es 56. Bien, pero también puede ser este de acá, profesor. Este de acá puede ser 6. Entonces el área será igual a 6 por 7, 42. Muy bien, ahí está. Entonces, dos respuestas, profesor. Puede ser 56, puede ser 42. La respuesta la C. Correcto. Pero, a ver, observen ustedes. Si acá vale, por ejemplo, 6, si acá vale 7. Este de acá es 8, pero se ha formado aquí un triángulo rectángulo. Se ha formado un triángulo rectángulo en el cual la hipotenusa vale 6 y el cateto vale 7. Podría ser ese triángulo rectángulo, digamos acá un punto H, el triángulo rectángulo AHB, ¿existe? No, no existe. Este triángulo no existe. ¿Por qué? Porque el cateto sería 7 y la hipotenusa vale 6. Imposible. El cateto nunca puede ser menor que la hipotenusa. El cateto nunca puede ser menor que la hipotenusa. Por lo tanto, este triángulo no existe. No existe. Entonces, profesor, acá sería con 8 y 7 no existe. No puede ser la respuesta. 56 no puede ser. Entonces, profesor, ¿puede ser 42? Claro, habría que ver esto. Ah, pero si acaba de 8, acaba de 8 también. Y en este triángulo, ahora sí, en este triángulo, si fuera este, el punto K, entonces en el triángulo rectángulo, BKC, en ese triángulo, sí, la hipotenusa 8, el cateto 7. Sí, eso sí puede ser. Entonces, sí existe, ese triángulo sí existe, ¿verdad? Claro, no es notable, pero sí existe. Porque el cateto es menor que la hipotenusa, ¿puedo calcular este segmentito? Sí, sale entonces, no entero, pero sí va a salir un valor. Entonces, este sí existe, sí puede ser, entonces el área ahí sí sería la base multiplicado por la altura, 6 por 7, 42, y la respuesta será entonces 42. ¿Verdad? A ver, mucha atención ahí, ¿qué dicen ustedes? Correcto, muy bien, Javier, Teresita. Entonces, importante, Javier, también, Juan Jesús, ok, esa es la forma. Entonces, no se olviden las primeras clases. Cada vez que tengan un triángulo, primero verifiquen si el triángulo existe o no existe. Verifiquen si el triángulo existe o no existe. O sea, esto está, mira, estamos ya casi en la mitad del curso, en el final de geometría plana. Sin embargo, estamos utilizando las primeras propiedades que hicimos en el primer capítulo. ¿Ya? Importante entonces. ¿Ya? Bien, seguimos entonces por acá. ¿Ya?
Entonces, todo paralelogramo tiene dos bases, tiene dos alturas. En el paralelogramo, que ahora se llama rectángulo, también cuadrilongo, lo que antes era la base se convierte en largo, lo que antes era la altura se convierte en ancho. Y el área será igual base por altura o si no, largo por ancho. En el cuadrado, el largo y el ancho son iguales. Largo y ancho son iguales. Y entonces diré acá, el largo es A, el ancho es A, entonces largo por ancho, el área será A por A, A al cuadrado. O si no, también puedo decir, como este ángulo de acá vale 45, entonces la A será igual a la mitad de la hipotenusa para este triángulo rectángulo, la mitad de D entre 2, multiplicado por la raíz de 2. Bien, entonces el área será igual, ¿a quién? En lugar de A, pongo esto, D medio, raíz de 2 elevado al cuadrado. Entonces el área será igual a D elevado al cuadrado, a raíz de 2 al cuadrado, multiplico por 2, y abajo 2 al cuadrado, 4. Se simplifica y me va a quedar ¿cuánto? D al cuadrado entre 2. El área de una región limitada por un cuadrado será igual a la diagonal al cuadrado dividido entre 2. Diagonal al cuadrado entre 2. Esa es la fórmula. Entonces, o si no acá, lado al cuadrado, o si no, diagonal al cuadrado entre 2. ¿Correcto? Bien, seguimos. Por acá, profesor, será esto un trapecio. Trapecio. La base mayor, la base menor, la mediana del trapecio. Bien, acá tenemos la altura. Entonces diré, el área se puede calcular como ¿quién? Semisuma de las bases, base mayor A más base menor B entre 2, multiplicado por la altura. Eso me da el área de la región limitada por un trapecio. Bien, muy bien. Pero A más B entre 2, eso es la mediana. La mediana multiplicado por la altura. Entonces, puedo calcularlo así o puedo calcularlo así. Correcto. Esa es la fórmula. Semisuma de las bases por la altura o si no, la mediana multiplicado por la altura. ¿Correcto? La mediana multiplicado por la altura. Tenemos acá un trapezoide. Así como teníamos nosotros para un triángulo, recuerdan ustedes la fórmula trigonométrica, la base B, un lado C, y acá teníamos el ángulo alfa, el área que era igual, el área era igual al semiproducto de dos lados por el seno del ángulo que forma. ¿Un medio de quién? De un lado que vale B, otro lado que vale C, multiplicado por quién? Por el seno del ángulo que forma. Ahí está. Fórmula trigonométrica para un triángulo. Fórmula trigonométrica para un cuadrilátero. Para un cuadrilátero. Ah, lo mismo, la misma fórmula. Lo que pasa es que ya no son los lados, sino son las diagonales. Diagonal A, diagonal B. La misma fórmula, sí. ¿Cómo es? A diagonal A por diagonal B entre 2 por el seno del ángulo que forma. ¿Qué puede ser este ángulo de acá? El ángulo en este caso de medida teta, o puede ser este otro ángulo de medida alfa. Entonces será semiproducto de dos lados. A por B entre 2 por el seno de alfa, por el seno de teta. O si no, A por B entre 2 por el seno de alfa. ¿Por qué? Porque alfa y teta son iguales. Alfa y teta son iguales. ¿De acuerdo? Muy bien ahí. Correcto. Seguimos entonces por acá. Lo siguiente. ¿Qué va a pasar si fuera un rombo? Nosotros conocemos un rombo. ¿Qué cosa será un rombo? Un rombo tiene los cuatro lados iguales. Correcto. Pero en este caso, sabemos nosotros que en este caso las diagonales son perpendiculares. Sí, ya sé que las diagonales forman 90 grados. Si las diagonales forman 90 grados, entonces diré semiproducto de dos lados por el seno del ángulo que forma. El seno de 90. ¿Y cuánto es el seno de 90? Seno de 90. ¿Cuánto es? ¿Quién me dice cuánto es el seno de 90? ¿Cuánto es el seno de 90? ¿Quién me contesta? Uno, Estefanía, muy bien. Miguel, muy bien. Josué, correcto. Muy bien. Bien, el seno de 90 debe ser 1. Entonces, en lugar del seno de 90 ya no se pone nada, se pone 1 nada más, que es un factor neutro. Entonces, solamente queda A por B entre 2.
pero A es una diagonal y B es la otra diagonal. Y entonces el área será igual a ¿quién? Al semiproducto de las diagonales. Una diagonal AC, la otra diagonal BD. Entonces, diagonal por diagonal entre 2. Diagonal por diagonal entre 2. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo acá un cuadrilátero así, mira, un cuadrilátero de esta manera, así, cualquiera, un cuadrilátero, un trapezoide, cualquiera, me dicen una diagonal vale 8, la otra diagonal vale 10. 10, ahí está. Una diagonal vale 8, la otra diagonal vale 10. Me dicen, ¿calcular el área? No, no puedo calcular el área acá. Pero sí me dicen, ¿cuánto será el área máxima? El área máxima que puede tener este cuadrilátero. El área máxima que puede tener este cuadrilátero. Porque también podría ser un cuadrilátero así, ¿verdad? Este que valga 8 y este otro que sea 10, así. Y sale un cuadrilátero de esta manera, ¿verdad? Sale así un cuadrilátero. Ah, una diagonal 8, la otra diagonal 10, entonces acá puedo, pero lo que pasa es que está cambiando este ángulo, el ángulo cambia, pero ¿cuál es lo máximo posible? Ah, para calcular el área, entonces en un trapezoide, entonces necesito una diagonal, sí, vale 8, la otra diagonal vale 10, entre 2, correcto, esto no va a variar, pero lo que sí está variando sería el ángulo de medida alfa, alfa puede ser más grande, más pequeño. Pero ¿cuál es lo máximo posible? Precisamente el valor máximo para el seno, seno de alfa, lo máximo posible, ¿cuánto es? Cuando sea 1, es lo máximo, ustedes saben esto en trigonometría, el seno máximo es 1, ¿y cuándo es 1? Cuando alfa sea 90, ¿y cuándo será 90? Cuando entonces las diagonales sean perpendiculares, no necesariamente un rombo, pero si las diagonales son perpendiculares, por ejemplo así, las diagonales son perpendiculares. Ah, y entonces sería una figura de esta manera, algo así. Donde una diagonal vale 8, la otra diagonal vale 10, y el ángulo que forman debe ser 90. El área será igual 6 por 8 entre 2 por el seno de 90, seno de 90, 1. 48 entre 2, lo máximo posible es 24. Lo máximo posible, importantísimo, eso en el cuadrilátero y también en el triángulo, por si acaso, ¿ah? Por si acaso, importantísimo es, será máximo cuando el ángulo sea 90 grados, veo si, a ver, correcto, correcto, muy bien, ya, entonces eso será lo máximo, por si acaso, ¿ah? Mira, importante, ha sido pregunta, sí, creo, no me acuerdo si ha sido pregunta, pero puede ser pregunta, sí, puede ser pregunta para un examen de admisión. Si me piden lo máximo, el ángulo debe ser 90 grados, ¿correcto? Bien, jovencito. Entonces, rápidamente continuamos por acá. Seguimos acá, para paralelogramos propiedades importantes, miren, digo acá, fíjate, si esto de acá es la base, esto sería la altura. Para el paralelogramo el área será base por altura. Pero para este triángulo será base por altura entre 2. Quiere decir que el área de esta región triangular es la mitad del área de todo el paralelogramo. Profesor, si acá vale 10, esto de acá vale 8, quiere decir que acá debe ser 2. Claro, ¿por qué? Porque si esto es la mitad del total, lo que queda afuera es la otra mitad. Entonces, si acá vale 10, la suma de estos dos también debe ser 10, necesariamente. Siempre va a ser así, profesor. Si esta área de acá fuera, por ejemplo, 12, quiere decir que el total será 24. Si el total es 24, pero acá vale 8, quiere decir que acá debe ser 4. Porque si acá es la mitad, lo que queda fuera es la otra mitad. Puedo decir entonces que el área que se encuentra aquí adentro es igual a la suma de las áreas que se encuentran afuera. Correcto, muy bien. Pero tenemos acá entonces el área, siempre la mitad del total. Ahora, aquí también una propiedad, un punto P en el interior. Se forman cuatro regiones triangulares. La suma de estos dos será la mitad del total. Claro, si yo trazo así una paralela de M hasta N, entonces voy a tener acá un paralelogramo. Ese 1 viene a ser la mitad de ¿quién? El área A, B, M, N entre 2. Y este sería S1. Y S2 viene a ser igual a ¿quién?
también la mitad del paralelogramo, el área de NMCD entre 2. Si yo sumo esto, voy a tener S1 más S2, que será igual a ¿quién? Sobre 2, y sumo los dos numeradores, el área de ABMN más el área de NMCD, correcto. Pero el área ABMN más NMCD es el área total, y el área total ABCD entre 2. ¿Qué cosa es? S1 más S2. S1 más S2 será la mitad del total, cualquiera que sea este punto P. Mira que si yo pongo el punto P aquí, sería lo mismo esta área de acá, de esta región triangular, más el área de esta otra región triangular, me va a dar entonces el área total. ¿Verdad? La mitad del área total. Puede ser aquí, aquí, puede ser al otro lado, siempre. Van a haber cuatro regiones. La suma de las áreas de dos regiones opuestas siempre es igual a la suma de las áreas de las otras dos regiones opuestas. Inclusive, el punto P se puede encontrar acá afuera también. Si el punto P se encuentra acá afuera, va a salir esta región triangular, que sería entonces, esta región sería el área S1 y esta otra región sería el área S2. Y de igual manera, entonces, S1 más S2 debe ser la mitad del total. S1 más S2 es la mitad del área total. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí, de acuerdo. A ver, sí, correcto. Seguimos entonces. A ver, ¿qué más? Tenemos acá, para paralelogramos, este de acá, ¿qué cosa es? Una diagonal. Este de acá es el segmento que une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Punto medio del lado opuesto, profesor, entonces sale acá un triangulito. Si yo trazo la otra diagonal así, si trazo la diagonal, entonces este punto es punto medio de la diagonal. Sí, por lo tanto, profesor, veo acá veo mediana para el triángulo ACD. Triángulo ACD, así. Mediana, por lo tanto el punto P es baricentro. Si es baricentro, quiere decir que la otra mediana pasa por acá. Mediana. Ah, entonces también será mediana. Y sabemos nosotros, propiedad de la clase pasada. El área X, acá también sería el área X, acá de igual manera el área X, el área X, el área X, el área X también. 6 veces el área X, hoy vimos en la clase pasada. Quiere decir que acá también igualito, profesor, 6 veces el área X. Entonces el total será igual, el área total será 12 veces el área X. El área total será 12 veces el área X. Entonces el área X, ¿qué viene a ser? Viene a ser igual al área total dividido entre ¿cuánto? Entre 2. El área total dividido entre 12. Entonces eso sería el área X. ¿Qué cosa es el área X? El área de esta región triangular. El área de esta región triangular, que está formada por una diagonal y el segmento que une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Una diagonal. Ah, entonces, profesor, el área X es la doceava parte del área total. Puede ser entonces acá, profesor, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? Puede ser, si yo trazo así. A ver, profesor, lo importante es que sea una diagonal y el segmento que une el vértice con el punto medio del lado opuesto, digamos así. Ah, o sea que este triangulito de acá también viene a ser la doceava parte del total. Entonces, si acá también tengo punto medio así, entonces diré el área de esta región también viene a ser la doceava parte del total, punto medio acá. Y de igual manera, entonces, de igual manera, podríamos nosotros también trazar así, ¿verdad? Llega al punto medio, si llega al punto medio, el área de esta región también debe ser la doceava parte del total, la doceava parte del total, ¿de acuerdo? Muy bien. Formada por una diagonal y el segmento que une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Otra propiedad, profesor, para trapecios.
Acá, rápidamente, se nos pasa la hora. Digo, acá tengo un trapecio, diagonal, diagonal. Cualquiera que sea el trapecio, no necesariamente isósceles, no necesariamente así. Puede ser este, digamos, un trapecio así mismo, trapecio de esta manera, ese trapecio. Pero tengo acá una diagonal, tengo acá la otra diagonal así, diagonal. Entonces me sale esta región. Esta región con esta otra región, esas dos regiones son equivalentes. ¿Qué significa? Que las áreas son iguales. El área que está acá a la izquierda con el área de esta otra región a la derecha, esas áreas son iguales. Esto es S y acá también será S. ¿De acuerdo? Ah, también en el trapezoide que hicimos en las figuras pasadas, este de acá, trapezoide, cuando yo trazo diagonal y trazo diagonal, entonces salen cuatro regiones, digamos S1, S2, S3 y S4. Para cualquier cuadrilátero, el producto de las áreas de dos regiones opuestas, S1 por S3, debe ser igual a S2 por S4. Así. Ah, el producto de esta área, profesor, el producto de esta área, por el producto de esta otra área, el producto de los dos será igual al producto de estas dos áreas. S1 por S3 es igual a S2 por S4. Siempre va a pasar eso, profesor, si acá valiera no sé qué cosa, 4, y acá fuera igual a 12, 48 el producto. Y el de acá que sea 3, ¿cuánto será este? Tendrá que ser 16. ¿Por qué? Porque el producto de 4 por 12, 48, el producto de 3 por 16, 48. ¿Correcto? Siempre. Esto para cualquier cuadrilátero. Pero en el trapecio, las áreas laterales son iguales. Estas dos son iguales. Ah, entonces si son iguales, el producto de estos dos es igual al producto de estos dos. Si acá yo le pusiera 4 y acá le pongo 9, entonces S por S, S por S, me debe dar igual a 4 por 9, 36. O sea que S al cuadrado 36, S vale 6 necesariamente. Importante, importante. Bien, bien, profesor. Quiere decir entonces que para cualquier cuadrilátero el producto de las áreas opuestas es igual al producto de las áreas opuestas. Pero para el trapecio las áreas laterales son iguales. Las áreas laterales son iguales. Ejemplo para ustedes. Tengo un trapecio acá, un trapecio, pero resulta que esta área de acá, esta área de acá vale ¿cuánto? Vale 4. Que esta área vale 16. Así. Este de acá 4, este 16. ¿Cuánto vale el área S? ¿Cuánto vale el área S? A ver, ¿quién me contesta primero? ¿Cuánto vale el área S? Ah, caramba. ¿Qué pasó? ¿Se congeló, dice? ¿No se ve? A ver. Sí, 8, sí se ve. Entonces, 8. Bien, entonces ahí tenemos 8. Claro que sí. Porque estas dos son iguales, estas dos son iguales, S acá y S acá, ¿verdad? Entonces, S por S, S al cuadrado será igual a 64, por lo tanto, la S es igual a 8. Muy bien, la S vale 8. ¿Y cuánto vale el área total? El área total, ¿cuánto será el área total? Solamente tenemos que sumar, solamente tenemos que sumar. ¿Cuánto será? ¿Quién me contesta? ¿30? 36, 36, dice Luis, hay Javier, 36, Josué también 36. Claro, tengo que sumar, acá tengo 8 más 4, 12, 12 más, ¿cuánto? 24, 36, muy bien. Acá sale entonces 36. Un ejemplito más, profesor, chiquito nomás, chiquito acá digo. Ah, entonces yo puedo calcular cuánto será el área acá. Digo, ¿cuánto será el área total, profesor? Si esto de acá fuera 9 y acá fuera 16, ¿cuánto será el área total? ¿Cuánto será el área total? ¿Quién me dice? El área total. ¿Cómo sería eso? Claro, primero hay que calcular cuánto vale este de aquí y cuánto vale este otro, que son iguales, ¿verdad? Son iguales, muy bien. ¿Cuánto vale cada uno?
Cada uno, ¿cuánto vale? 49. Ajá, el total 49. Claro. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque yo sé que el producto de estos dos será igual al producto de estos dos. Entonces, ese acá y ese acá. Y entonces, cada una de las S se puede calcular. ¿Por qué? Porque S al cuadrado es igual a 9 por 16. 9 por 16 es 144. Por lo tanto, la S sería 2. Y si acá tengo 12 más 9 más 12 más 16, ¿me va a dar cuánto? 100. A ver, acá tengo 3, 4, sí, sale 144, ¿no? 144. Ahí está. La suma me va a dar 144. ¿Está bien así? A ver, no, no, no. No, ¿cuánto sale? 49, sale 49. 49. La suma, claro, 12 más 9, 21. Y acá 12 más 16 más 28 será igual a 49. Profesor, ¿puede ser más rápido? Claro. Mire, a este 9 le saco la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 3. Raíz cuadrada de 16. Raíz cuadrada de 16. De 16, ¿cuánto es? Eso es igual a 4. Ah, entonces voy a poner acá 3 más 4. ¿Cuánto es 3 más 4? 7. Y 7 lo elevo al cuadrado, me sale 49. Ah, o sea que lo mismo pude haber hecho acá. Raíz cuadrada de 4, ¿verdad? Raíz cuadrada de 16, ¿verdad? La raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de 16 es 4. Lo sumo, 2 más 4, 6 elevado al cuadrado, ¿cuánto sale? Sale 36. Ahí está. Ah, bien. Entonces, raíz cuadrada del área de la región que está arriba más la raíz cuadrada del área que está abajo, ¿verdad? Se suman y se eleva al cuadrado, ¿correcto? Se suman y se eleva al cuadrado. Y de ahí me va a salir entonces cuánto vale el área total. Profesor, acá uno chiquito, a ver, rapidito, ¿cómo sería el área total si yo tengo que el área acá vale un 1, un 1, y esta área de acá vale un 9, 9 aquí? ¿Cuánto será el área total de frente? 1, raíz cuadrada 1, raíz cuadrada 9. ¿Cuánto sale el total? ¿Quién me contesta? ¿Cuánto sale el total? 16. Muy bien, muy bien. Javier, ¿te diste cuenta? Muy bien, ayer. Ajá, necesita, correcto, 16. Entonces, le saco la raíz cuadrada el de arriba, le saco la raíz cuadrada el de abajo, lo sumo y lo elevo al cuadrado. A ver, rápidamente, profesor, rápidamente así. Digo, acá tengo diagonal, diagonal. Le pongo acá 9, 9, vamos a poner acá 9, y acá le pongo 25. ¿Cuánto será el área total? El área total de frente. ¿Cuánto será el área total? Total. 64, dijo Teresita, 64. ¿Qué dicen los demás? Josué también dijo 64. Estefanía, 64. Marjorie, 74. Muy bien, 64. Claro, raíz cuadrada de 9 es 3. Raíz cuadrada de 25 es 5, ¿verdad? Y lo sumo y me va a dar 8. Y 8 lo elevo al cuadrado, me sale de frente 64. Importantísimo. ¿Esa es la fórmula, profesor? Esa es la fórmula. El área S es la raíz cuadrada de S1 por S2. Y el área ABCD es la raíz cuadrada de S1 más la raíz cuadrada de S2, y todo eso se suma y se eleva al cuadrado y me sale el área total. Me sale el área total. Muy bien, seguimos. Acá para trapecios, el área de esta región es la mitad del área total. El área X es la mitad del área total. Pero el área X, ¿cómo se forma? Uniendo el punto medio de un lateral en el trapecio con los extremos del lateral opuesto. El área X es la mitad del total. Acá también tengo punto medio, y el área X es la mitad del total. Ya ustedes saben por qué. Se une así, y entonces este sería S1 y acá S1. ¿Por qué? Porque este es mediano. Acá también S2 y acá S2, porque también es mediano. Y entonces, SX es igual a S1 más S2.
Y el total es 12 es 1 más 12 es 0. Acá de igual manera, igualito, el área X es la mitad del total. Y aquí también, el área X es la mitad del total. Pero por si acaso, si este fuera S1, S2, S3 y acá S4. Sí, entonces el área X es la mitad del total. Pero, entonces, si esto es la mitad del total, lo que queda fuera es la otra mitad. Por lo tanto, la otra mitad también será la mitad del total. Si es la mitad del total, quiere decir que las dos mitades son igual. Que el área X es la suma de estas áreas que están acá. La suma. El área X es la suma de S1 más S2 más S3 más S4. Y también, por si acaso, no hay tiempo para demostrar, pero S1 más S3 es igual a S2 más S4. Se lo dejo ahí para que lo revisen. S1 más S3 es igual a S2 más S4. ¿Ya? Importante entonces. Bien. Bien, creo que estoy de ahí toda la teoría. Uy, se nos fue toda la hora, madre. A ver, rápidamente. Un trapecio. La altura, la base 6, la base 10, la altura dice que es la media armónica de las bases. Ah, la media armónica de las bases, ¿qué es eso? Quiere decir de que la altura es igual al producto, el doble del producto entre las sumas. La media armónica de las bases significa el doble del producto de las bases entre la suma de las bases. Ah, no, estoy pensando yo en... Está bien, estamos tranquilos entonces. Está bien. Bien, entonces, la altura es igual al doble del producto entre la suma. Esa es la media armónica. Entonces, acá voy a tener ¿cuánto? Acá voy a tener 12 por 10, 120 entre 16. La altura sale 15 medios. Muy bien. Entonces, ¿el área se puede calcular? Sí, el área que es igual. Semisuma de las bases multiplicado por la altura. Semisuma de las bases multiplicado por la altura. Entonces, la base menor 6 más la base mayor 10 entre 2 por 15 medios. ¿Cuánto va a salir? 60, no, 16. 16 entre 4, 4. Por 15, 60. Muy bien. Bien, profesor. Corrí. A ver, otro problemita para nosotros. A ver, ahí dice, a ver, listo. Todos ustedes hacen eso. Facilito. ¿Cuánto sale el área total? A ver, veo quién me contesta primero. ¿Cuánto sale el área total? La C dice Stephanie. Joel dice 64. Juan Jesús, 64. Bien. Claro, directo, ¿verdad? Directo. La raíz cuadrada del área de la región superior más la raíz cuadrada del área de la región inferior, todo eso se suma y se eleva al cuadrado. Bien. Entonces, puede ser así, como también puede ser por partes, ¿no? Puede ser por partes. Este de ahí es 9, este de acá es 10, 25. Entonces puedo calcular al costado, sería las áreas, S a la izquierda, S a la derecha. Por parte sería así, S por S, S elevado al cuadrado, será igual a 9 por 25. Entonces S será igual a 15. Y luego si yo sumo 15 más 9 más 15 más 25, me va a dar igual a 64. O si no, de frente, ¿no? Raíz cuadrada de 9 más la raíz cuadrada de 25. Y todo esto de acá lo elevo al cuadrado. Acá, raíz cuadrada de 9, que es 3. 3 más la raíz de 25 es 5. La suma es 8. Y si lo elevo al cuadrado me va a dar 64. Muy bien. Seguimos. La C, correcto. Tenemos ahí, aplicando eso, díganme cuánto será, dice, el área total, ¿no? El área total. A ver, ¿quién contesta primero ahí? ¿Cuánto será el área total? Muy bien. Dice 30 Juan Jesús. Luis también dice 30.
Teresita también dice 30. Josué, 31 más, uno más, ¿cuánto será el área total? ¿Qué pasó? Ya, entonces seguimos acá. ¿Cómo sería el área total? ¿Cómo va a salir, profesor? Pues simplemente, ¿qué cosa es lo que digo? Bueno, acá tengo 9, tengo 4, puedo completar acá. Si yo trazo así, sale entonces aquí un trapecio. Trapecio Q, B, C, D, trapecio. En donde esta área con esta área son iguales. Ah, lo que ya practicamos, ¿verdad? Ya lo practicamos. Puedo calcular este, puedo calcular este. Entonces, si calculo este, ya tengo el área de esta región y el área de esta región será igual al área de esta otra región. Por lo tanto, sumo los dos y me va a dar el área total. Correcto, bien, hagamos eso. Tenemos entonces ahí, dice al trazar BQ, trazo BQ, BQ, y entonces digo Q, B, C, D es un trapecio. Eso es un trapecio. Entonces, y tengo además que estas dos áreas son iguales. S a la izquierda, S a la derecha. Si son iguales, el producto de S por F será igual a 9 por 4, 36. S vale 6. Si S vale 6, entonces acá la primera parte, 9 más 6, 15 hay acá. 15, muy bien. El área de B, C, D, 15. Y la otra área que está por acá también será 15. También será 15. Y 15 más 15, 30. Muy bien. Pregunto. ¿Cuánto será el área de esta región? ¿Cuánto será el área de esta región? Aparte del problema, ¿cuánto es el área de A, B, P, Q? ¿Cuánto será el área de A, B, P, Q? ¿Cuánto será el área de esa región? A ver, ¿quién me contesta primero? 11, dice 11. Claro que sí, 11, dice Josué. Estefanía también dice 11. Marjorie, 11, cielo, 11, muy bien, claro que sí, Luis también, claro, porque si acá vale 15, quiere decir que acá también vale 15, como ya tengo 4, este será un 11, muy bien. ¿Y cuánto será el área de esta región? El área de esta región que está por acá. ¿Cuánto será el área de la región? El área de la región ABQ, área de la región ABQ. ¿Quién me contesta? 5, muy bien, Estefanía, 5, cielo también dice 5, Josué, 5, bien, Luis también, Luis Guillermo, Luis Ángel, Jayet también 5, muy bien, profesor. Ah, entonces hagamos un problemita acá aparte. Digo, el área de esta región, vamos a ver, borramos para decirlo de frente. A ver, no, mucho. Ahí está, esta área de acá, a ver. Yo quiero saber cuánto será el área de esta región. Ya saben ustedes cómo se hace el área de esta región. Esto será el área X. Sabiendo que acá vale 16. Quiero saber cuánto vale el área de esta región. 16 hay acá y 4 hay acá. ¿Cuánto será el área X? ¿Quién me dice? Marjorie dice 12, Estefanía, Juan Jesús, José dicen 12. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Jayet también dice 12. Cielo también dice 12. Bien, a ver, claro que sí. ¿Por qué? Porque acá tengo 16, acá 4, el producto 64. Así que acá va a ser un 8. Y acá también va a ser un 8. Muy bien. O sea que todo esto es 24. 24. Entonces acá, por acá también todo esto será 24. 24. Si le quito 4, esto será entonces ¿cuánto? 20. 20.
O sea que el área X más 8 debe ser igual a 20. Por ese motivo, entonces, por ese motivo, el área X, ¿cuánto sale? El área X sale 12. 12. Uno más rapidito, a ver uno más porque deben saber hacerlo. Esto de acá, este de acá, será cuánto vale el área de esta región, profesor. ¿Cuánto será el área X? Pero acá yo le pongo cuánto, 25, 25. Y acá le pongo cuánto, 9, 9. Listo. ¿Cuánto vale entonces, cuánto vale el área X? ¿Quién me contesta primero? Dieciséis, dice Estefanía, 16. Juan Jesús, 16. Josué, 16. Muy bien, muy bien. ¿Listo, profesor? Sí, ya lo entendimos entonces. Ahora sí, ya, entonces se puede calcular de frente, ¿no? Se puede calcular de frente cuánto vale. Claro, porque acá va a salir raíz cuadrada de 25, sale 5. Raíz cuadrada de 9, ¿sale cuánto? Sale 3. La suma sale... Y acá 3, 8, todo esto es 64, ¿verdad? 64, ¿verdad? Entonces acá tendríamos 32, claro, acá tengo 5, 3, este sería 15, acá también sería 15, corre, 15. Entonces, si acá tengo, ¿cuánto? Acá es, está bien así, ¿no? Y acá hay 15, 40, 40, acá también tendrá que ser 40, por lo tanto, ¿cuánto me falta? Me falta 16. 16. Corre. Entonces, eso sería, entonces, para que lo comprueben bien, ¿ya? Si hay preguntas, ahí veo si hay preguntas. ¿Hay preguntas? No, todos de acuerdo, todos habían puesto. Nayet también, Marjorie, Joel, Miguel, habían puesto 16. Muy bien. Entonces, seguimos, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Para borrar. Borramos este de acá, ¿sí? Ahora sí. Continuamos. Este problemita, ¿qué dicen ustedes? Problema de un examen de admisión, ¿eh? Mucha atención ahí. Problema de un examen de admisión. El área de la región limitada por el paralelogramo, el área total es 120. Pero BM igual MN igual NC. Calcular el área de la región sombreada. El área de la región sombreada. El área de la región, a ver, triangulito. Otro triangulito y este otro triangulito, la suma de estas tres, ¿cuánto será el área de esa región? A ver, piensen ustedes, ¿qué tendríamos que hacer, profesor? Por ahí serían segmentos iguales, seis segmentos iguales, deben haber puntos medios, ¿verdad? Ah, o sea que por aquí, a ver, si esto de aquí es, mira, bola, bola, acá también será bola, pero acá también bola. Segmentos igual. Además, saben ustedes que si es un paralelogramo, este segmento de aquí con este segmento de aquí son iguales. Entonces, mira, a punto medio acá de MC con punto medio acá, esta línea será paralela con esta otra. Ah, son paralelas entonces. ¿Sí? Eso de ahí, a ver, solamente para ir analizando, ¿no? Quiere decir entonces, profesor, que también por acá podríamos decir punto medio, también esta línea será paralela con esta otra, paralela. ¿Verdad? Por ahí podría ser, ¿no? Pero lo importante es que haya punto medio. Además, puedo decir si acá arriba hay bola, 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 acá abajo también. ¿Pero por qué, profesor, van a hacer bola, 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 abajo también? Claro, ¿por qué? Porque este triángulo va a ser congruente con este otro. ¿Y por qué? Si acá tengo este segmento, también será igual a este otro. ¿Por qué? ¿Ah? Porque, a ver, miren, este triángulo que está aquí, este triángulo, debe ser congruente con este otro. ¿Por qué, profesor? Fíjate, este lado de acá sí, este lado de acá sí lo conocemos. Este lado con este lado de aquí son iguales. Sí, son iguales. ¿Verdad? Claro, porque las diagonales en un paralelogramo se bisecan, o sea que estos dos son iguales. Bien, además, si este ángulo mide alfa,
acá también mide alfa. Si este ángulo mide beta, acá también beta. Entonces, alfa, el lado rayado y beta. Alfa, el lado rayado y beta, los dos triángulos son congruentes. Si son congruentes, al frente de alfa o este garabato, al frente de alfa, entonces también debe ir un garabato. Y entonces, conclusión, si este punto es el centro del paralelogramo, esta línea de acá también, este punto O viene a ser el punto medio de esta línea, desde M hasta Q. Quiere decir que el punto O también es punto medio de la línea PN. O sea que este segmento, como este segmento son iguales. Y cualquier línea, miren, cualquier línea que yo pudiera trazar por el punto O, por ejemplo, una línea así, así, una línea así, así. O sea que este segmento con este segmento también deben ser iguales. ¿Correcto? Entonces, eso de ahí. ¿Por qué? Porque este punto viene a ser el punto de corte de las diagonales. Bien, por ahí vamos a encontrar entonces la solución. ¿Verdad? A ver, poquito a poquito, a ver, vamos viendo, a ver este problema de acá. Misma figura, la misma figura, ahí está. Lo que pasa es que por dato del problema, por dato del problema, BM igual MN igual NC. A ver, mira, ahí está. Tres segmentos iguales. Bola, bola, bola. Correcto. Entonces, ya sabemos nosotros lo que ocurre arriba, también ocurre abajo. Porque este punto es punto medio de toda esta línea PN y también punto medio de esta línea. Por lo tanto, con eso puedo decir, lo que se ve arriba se ve abajo. Mira, el triángulo, a ver cuál tenemos ahí, puntos. Puntos de estos de acá, esos puntos también serán puntos medios, ¿no? A ver, hay puntos medios. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Bueno, por acá. Este punto será el punto P, este punto será el punto Q. ¿Correcto? Bien, entonces... Sí, arriba hay tres segmentos iguales, abajo también van a haber tres segmentos iguales. Este segmento igual a este otro, sí. Y también estos dos segmentos también son iguales, también son iguales. Correcto. Bien. Entonces, profesor, yo puedo ver, de acuerdo a la clase pasada, mira el triángulo AOD. Triángulo AOD. Ah, entonces, la base bola, base bola, base bola. Y tienen el mismo vértice. Entonces, estas áreas, ¿cómo van a ser? Estas áreas van a ser iguales. Estas áreas van a ser iguales. Le pongo entonces, ¿cuánto? Le pongo ahí, ¿cuánto? S, S y S. ¿Verdad? Entonces, mira, como este punto de acá también es punto medio de la diagonal, acá tengo 3S, acá también debe haber 3S. ¿Sí? ¿Verdad? 3S. Acá también punto medio de la diagonal. Para acá tengo 3S, acá también será 3S. Y por acá también 3 veces S. 3 veces S. O sea que el total va a tener 12S. El área total tiene 12 veces S. ¿Verdad? Entonces, el área total vale 12S. Quiere decir que la S es igual a ¿cuánto? La S vale, este 120, ¿verdad? La S vale 10. Ah, o sea que esta de acá vale 10. 10 hay acá. Ah, habría que buscar cuánto vale esto y cuánto vale. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí correcto. Vamos a ver lo siguiente. Bien, entonces acá tengo el punto P, que después va a aparecer el punto Q también. Entonces, tengo el área de esta región S, el área de esta región S, el área de esta región S, ¿verdad? Y puedo saber cuánto vale S, ya, porque el área total es 120. Bien. ¿Qué más? También tengo aquí, mira este triángulo. Triángulo AMQ. Triángulo AMQ. Como esta línea es mediana, porque O es punto medio de MQ, acá un rectangulito. Estas dos son iguales. Quiere decir de que esta área que tiene 2S, acá tendrá que ser 2S. Bien, muy bien. Y de igual manera por aquí, mira, esta línea es mediana. Claro, rectangulito, rectangulito. 2S acá y 2S acá. Listo, ya salió el problema entonces. Ya salió claro. Porque ahí va a salir 2S y acá al otro lado también. También va a salir 2S. O sea que el área de la figura que está sombreada debe ser 5S. El área X vale 5S. Pero ya teníamos cuánto vale S. ¿Verdad? Ya teníamos cuánto vale S.
porque el área total es 120. O sea, el área total es 12S que vale 120. La S vale 10. Si la S vale 10 y la SX, esto de acá es 5 veces S, 5 veces 10, el área X vale 50. El área X, el área de la figura sombreada, debe ser 50. ¿Qué dicen ustedes? Ah, muy bien, muy bien. Ya había puesto eso, profesor, de hace rato. Ya lo había puesto, ahí está. ¿Quién lo había puesto? Juan Jesús, a 10, 50. ¿Verdad? 100, los 50. José, 50. A 10, 50. Y Juan Jesús, 50. Muy bien, muy bien. ¿Te das cuenta? Importante. Profesor, eso era de la clase pasada. Sí, cuando tengo mediana, las áreas son iguales. Cuando tengo mediana, las áreas son iguales. Bien, a ver uno más. Por acá. Listo. Ah, esta figurita importante, importante esta figurita. Dice que toda la figura es un cuadrado. Un cuadrado, la diagonal, dice, no, dice que en este cuadrado el lado vale 17 y la diagonal acá QS, QS, ¿qué viene a ser? La diagonal del rectángulo que está dentro vale 13 raíz de 2. Calcular cuánto será el área del rectángulo. El área del rectángulo que viene a ser igual largo por ancho. Largo por ancho. Ah, bien, profesor. Si todo este lado vale 17, entonces para calcular el área será largo por ancho. Sí, muy bien. Entonces, yo voy a poner aquí AP que valga A y PD que vale B. La suma de A más B será 17. Pero esto de aquí es un triángulo rectángulo isósceles. Triángulo rectángulo isósceles. Claro, porque acá también sería 45. Una A, y acá sería ¿cuánto? A raíz de 2. Acá también 45, 90, 45. Una B, y acá sería B raíz de 2. Sí, bien, muy bien. Ahí sería entonces, ahí sería, ¿verdad? Ahí sí sería A raíz de 2 y B raíz de 2, ¿verdad? Ahí está, claro. Entonces, pongamos eso. A raíz de 2 y B raíz de 2. Y entonces el área se puede calcular largo por ancho. El largo es B raíz de 2 y el ancho es A raíz de 2. El área A raíz de 2 por B raíz de 2 sale 2AB. El área es 2AB. Pero por Pitágoras puedo decir A raíz de 2 al cuadrado más B raíz de 2 al cuadrado será 13 raíz de 2 al cuadrado. Y me va a salir A cuadrado más B cuadrado, 169. Claro, porque la raíz de 2 se ha cancelado, se ha cancelado, se ha cancelado. Correcto. Entonces, ahora sí. Pero yo sé que A más B es 17. Como A más B es 17, y elevo al cuadrado, si A más B lo elevo al cuadrado, binomio al cuadrado. A cuadrado más B cuadrado más 2AB igual a 289. O sea, 17 al cuadrado. ¿Verdad? 17 al cuadrado. Pero A cuadrado más B cuadrado, A cuadrado más B cuadrado es 169. 169 más 2AB, 289. Entonces, 2AB vale 120. 2AB era lo que yo quería calcular. Esto era lo que yo quería calcular. Y entonces, el área de la región PQRS, el área de la región limitada por el rectángulo, será 120, 120, ¿correcto? Ahí está, resuelto el problema, sí, muy bien Josué, muy bien Juan Jesús, correcto. Bien, seguimos entonces. Ah, pero ahora sí, tenemos la otra parte, el otro capítulo, ¿cuál es? Área de regiones circulares. A ver, ¿qué cosa es lo que dice? Dice que el área del círculo es pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? El área del círculo, pi por radio al cuadrado. Sector circular, es una parte del círculo. Será entonces pi por radio al cuadrado, pero teta, teta es una parte del, una parte de 360. Y entonces, la misma parte es la que le corresponde al área del, del sector circular. Sector circular que es la figura que está limitada por un radio, radio y el arco que subtiene. Ah, entonces, ¿cómo sería eso? La fórmula es pi r cuadrado, que es el área del círculo, por teta entre 360. O sea, teta entre 360, ¿qué cosa es? Teta entre 360
es una fracción. ¿Fracción de quién? De los 360 grados. Si teta fuera 90, si teta fuera 90 entre 360, sería entonces un cuarto. Un cuarto. O sea que el área sería la cuarta parte de un círculo. Si yo tuviera acá una circunferencia así y trazo diámetro que lo divide en cuatro partes iguales, 90, el área que está aquí debe ser la cuarta parte del área total. La cuarta parte del área total. ¿Qué pasaría, profesor, si yo tuviera una circunferencia? Pero ahora trazo así, así, y entonces lo divido en 120, 120, 120, o sea, tres partes iguales. Quiere decir que el área que está aquí debe ser la tercera parte del área total. El área sería igual a pi por radio al cuadrado entre 3. Para cuando es 90 es pi por radio al cuadrado entre 4. Si fuera 60, pi por radio al cuadrado entre 6. O sea, la fracción que es el angulito de los 360 grados es la misma fracción del área de todo el círculo. Ah, bien, entonces, profesor, así. Tengo, cuando es 90, el área será la cuarta parte del círculo, sí. Eso es pi por r cuadrado entre 4. Cuando es 60, será la sexta parte del círculo. O sea, pi r cuadrado entre 6. ¿Qué pasaría, profesor, si fuera 45? Es la mitad de 90, o sea, la mitad de un cuarto. ¿Cuánto sería la mitad de un cuarto? La octava parte de pi r cuadrado. Muy bien. ¿Qué pasaría si fuera 120? 120 es la tercera parte de 360. Por lo tanto, el área que le corresponde será pi r cuadrado entre 3. Bien, muy bien. Y así, ¿no? Y así. No empleamos la fórmula sino cuando es otro ángulo diferente. Bien. Segmento circular. ¿Qué cosa es un segmento? Es la figura que está limitada por una cuerda y el arco que se obtiene. Que viene a ser entonces una diferencia de área. El área del sector menos el área del triángulo. El área del sector menos el área del triángulo, donde el radio será R y R. Ah, será entonces. El área del sector es pi R cuadrado por teta entre 360 menos fórmula trigonométrica para el triángulo R cuadrado seno de teta entre 2, ¿no? Entonces, el área del sector menos el área del triángulo. Correcto. Bueno, ahí nomás. Y por acá tenemos para una corona circular. Corona circular. ¿Qué viene a ser? Viene a ser una diferencia de área. El área de un círculo grande menos el área del círculo pequeño. Para el círculo grande, pi r cuadrado, grande ahí, menos el área del círculo pequeño, pi r minúscula al cuadrado. Y esto me va a dar el área de la corona. El área de la corona será igual, factor común pi, dentro del paréntesis, r cuadrado menos la r pequeña al cuadrado. Ah, bien, esta es la fórmula entonces, sí. Pi por la diferencia de cuadrados de los radios. Pero, mira, si yo trazo así y así, este viene a ser el radio mayor y este es el radio menor. Y acá, 90. Entonces, acá yo puedo aplicar Pitágoras. Puedo aplicar Pitágoras y ustedes saben bien que la hipotenusa al cuadrado, R mayúscula al cuadrado, menos el cateto R minúscula al cuadrado, me debe dar igual a A al cuadrado. Entonces, A al cuadrado. Entonces, acá tengo A al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el área de la corona es igual a pi. ¿Por quién? Por A elevado al cuadrado. ¿Qué cosa es A? A es la mitad de esta cuerda. La mitad de la cuerda. A es la mitad de la cuerda. Entonces, le saco la mitad a la cuerda. Lo elevo al cuadrado. Lo multiplico por pi. Eso será el área de la corona. Profesor, esta corona tiene esta cuerda, que vale 6. Entonces, la mitad sería 3. ¿El área cuánto sale? El área será 9 pi. Se acabó. Ah, a ver otro ejemplo, profesor, rapidito ahí. Digo así, mira, acá. Esta cuerda de acá, ¿esta cuerda vale cuánto? Esta cuerda vale 8.
Esta cuerda vale 8. Bueno, la cuerda vale 8, pero resulta que entonces la mitad de la cuerda es 4. A vale 4. Entonces el área de la corona, el área de la corona será igual 4 al cuadrado, 16. 16 multiplicado por pi, esto es el área de la corona. Profesor, no hay necesidad de buscar el radio, el otro radio, no. Entonces mira, ¿qué va a pasar si yo tengo acá un cuadradito así, cuadrado? Dentro de una circunferencia hay un cuadrado así. Ahí está el cuadrado, ¿verdad? Y dentro del cuadrado hay otra circunferencia. Dentro del cuadrado hay otra circunferencia. Digamos que fuera así. Está inscrito. Y entonces, la circunferencia inscrita con la circunferencia circunscrita en el cuadrado forman una corona acá. Entonces, ¿cuánto será el área de la corona si el perímetro del cuadrado, perímetro del cuadrado es 8? Si el perímetro del cuadrado es 8, quiere decir que el lado vale ¿cuánto? El lado vale 2. Si el lado vale 2, la mitad del lado sería un 1. La mitad del lado sería un 1. Entonces, y la A sería 1. La A sería 1. Entonces aquí el área será igual a ¿cuánto? El área de la corona será igual a pi por 1 al cuadrado. La respuesta, el área de la corona será solamente pi, solamente pi. Entonces, si me dan el cuadrado, si me dan el perímetro del cuadrado, calculo el lado del cuadrado. Pero este lado no se eleva al cuadrado, sino la mitad del lado. El perímetro, profesor, el perímetro es 20, 20, a ver, 20, no, el perímetro que sea igual a 20, a ver, el perímetro es 20. ¿Cuánto será el área? ¿Quién me contesta? El perímetro es 20. ¿Cuánto sale el área? ¿Quién me contesta? El perímetro es 20. ¿Cuánto sale el área? El perímetro es 20. ¿Cuánto? Ah, no, no sale entero, ¿no? No va a salir entero. A ver. Entonces, mejor. No, sí, está bien, 20. 20. No, sí, 6,25. A ver, otro ejemplo para que salga entero, ¿eh? Para que salga entero. Digo, el perímetro va a ser igual a ¿cuánto? 80, el perímetro va a ser 80, el perímetro 80. ¿Cuánto será el área? El área. El perímetro es 80, ¿cuánto sale el área? Sí. 400. ¿400? Dice Juan Jesús. Luis dice 100. Yo, Sara, dice 100 también, Estefanía 100, José, sí, ah, muy bien, ahora sí, claro, porque entonces, ahí este de acá, perímetro 80, quiere decir que cada lado será 20, el lado vale 20, pero no es el lado, sino la mitad del lado, 10, 10 lo elevo al cuadrado, me va a salir 100, muy bien, ¿correcto? Y eso será para un cuadrado, puede ser para un triángulo, inclusive, para un triángulo. No importa, para un hexágono, por ejemplo, cualquier polígono que tenga aquí, cualquier polígono, por ejemplo, acá, un hexágono, ¿verdad? Acá hay una circunferencia circunscrita y acá hay una circunferencia inscrita, ¿verdad? Circunferencia inscrita y se forma entonces una corona, una corona. Entonces, si el perímetro acá, el perímetro fuera igual a 36, ¿cuánto será el área de esta corona? ¿Cuánto será el área de esta corona? A ver. ¿Cuánto será el área de la corona? 9. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, Josué, muy bien, Luis, Estefanía, Adolfo, cielo, muy bien. Correcto entonces. ¿Ya? A ver, rápido aquí. Entonces, ahí están las dos fórmulas para el área de la corona. Bien, a ver, esas son las lúnulas de Hipócrates. El área de la región triangular es igual a S1 más S2. El área es que SX es igual a S1 más S2. ¿Ya?
Para un rombo, esto es un rombo, y adentro tiene una circunferencia, el radio de la circunferencia es raíz de 3, me piden calcular el área del rombo. A ver, ¿qué hacemos acá? El área del rombo viene a ser igual el área de todo, perdón, el área del rombo es el área de ABCD, le quito el área del círculo y me sale el área de la figura sombreada. Bien, y entonces, pero al trazar BD, eso será un triángulo equilátero. Triángulo equilátero ABD, triángulo equilátero BCD, son triángulos equiláteros. O sea, prácticamente son dos triángulos equiláteros menos el área del círculo. Pero como el radio vale la raíz de 3, entonces quiere decir que acá vale 2 raíz de 3. La altura del rombo es 2 raíz de 3. Entonces ahí también será 2 raíz de 3. Pero este ángulo vale 60. Entonces, triángulo rectángulo es 30 y 60. Cateto que se pone a 60 vale 2 raíz de 3. Quiere decir que la hipotenusa vale ¿cuánto? La hipotenusa vale 4. Ahí. Entonces, el lado del rombo es 4. Entonces, 4 el lado del rombo, 4AD también, 4BAB, 4BC también. Lo importante es que, entonces el lado del triángulo equilátero también es 4. Entonces, reemplazo acá. El área de X viene a ser el área de dos triángulos equiláteros menos el área del círculo. Dos triángulos equiláteros, cada triángulo equilátero, 4 al cuadrado raíz de 3 sobre 4, menos pi por el radio al cuadrado. Bien, si efectuamos, sale 8 raíz de 3 menos 3 pi, ¿correcto? Bien, muy bien, sería la respuesta al problema. ¿Para qué? Mira, esto será un segmento circular de 60 grados. ¿Por qué? Porque acá tengo 60, que es la suma de alfa más beta. Por lo tanto, alfa más beta será 120. Si alfa más beta es 120, acá tendrá que ser 60. ¿Verdad? Claro, ¿y por qué alfa más beta es 120? Porque C60 es alfa más beta entre 2. ¿Verdad? Alfa más beta entre 2. Entonces, AD más CB es igual a 120. Por lo tanto, el arco DC vale 60 ahí. 60. Bien, muy bien. Si ahí vale 60, trazo los radios. Radio ahí. Entonces, sale un sector circular de 60 grados y le debo quitar un triángulo equilátero. Sector de 60 menos triángulo equilátero. Y el sector de 60 es la sexta parte del círculo, ¿verdad? Entonces sería así. El sector es la sexta parte de un círculo cuyo radio vale 2. Pi por radio al cuadrado entre 6. Pi por radio al cuadrado entre 6. Y menos triángulo equilátero, 2 al cuadrado, raíz de 3 entre 4. Si efectúo, me sale entonces 2 tercios de pi menos raíz de 3. ¿Sí? ¿Está bien así? Está bien así. Correcto. Correcto. Entonces, sector. Solamente tengo que saber cuánto mide el ángulo central, cuánto mide el radio, y digo, como esto es 60, es la sexta parte. Si fuera 90, sería la cuarta parte. Si fuera 120, sería la tercera parte. ¿Qué pasaría si fuera 30? ¿Quién me dice? ¿Qué pasaría si este ángulo de acá fuera 30, qué parte sería del total? ¿Qué parte sería del total? Si fuera 30, ¿qué parte sería del total? Uy, ¿qué pasó? La doceava parte, Jayel Cielo también, la doceava parte. Claro, porque 30 es la doceava parte de 360, el área que le corresponde será la doceava parte. Muy bien. Por acá el área de la naveta, que viene a ser entonces esto, dos segmentos circulares de 90. Segmento ahí, si yo trazo así, dos segmentos circulares de 90. Cada una de ellas sería la mitad del total, la mitad del área de la naveta. Entonces, eso viene a ser igual el área de un sector de 90 menos el área del triángulo ABC.
sector de 90, pi por radio al cuadrado entre 4, porque es 90, pi por radio al cuadrado entre 4, menos 2 por 2 entre 2, sale acá 2 por 2, ¿verdad?, entre 2, sale entonces, si efectuamos, me va a salir que el área X medios será pi menos 2, y el área X será el doble, 2 por pi menos 2, ¿verdad? Muy bien. Por acá, jóvenes, también puedo hacer esto. Esto es por diferencia, ¿no? Bueno, yo voy a decir, si yo trazo acá, fíjate, si yo trazo así, entonces el área de esta figurita de aquí va a ser igual al área de esta figura. El área de esta figurita de acá va a ser igual al área de esta figura. Entonces, esta de aquí pasa para arriba, ¿verdad? Y esta otra de la izquierda pasa a la derecha. Y entonces, ya no vale lo de acá, sino vale lo que está acá arriba, a la derecha. Entonces, eso es lo que hacemos. Mira, estas figuras pasan así y se convierte en esta otra figura. Se convierte en esta otra figura que viene a ser un segmento circular de 90 grados. Segmento circular de 90 grados, ¿verdad? Segmento circular de 90 grados. Muy bien. Entonces, lo que hemos hecho, ¿no? El área del sector de 90 menos el área del triángulo equilátero. Bien. Entonces, pi por radio al cuadrado entre 4 menos 4 por 4 entre 2. ¿Me sale cuánto? 4 por pi menos 1. Bien. Muy bien. Bueno, y ahí tenemos entonces esta figura, bueno, de ahí nomás, jóvenes, ya tienen ustedes que pasar a su examen. Examen, ¿ya? Estoy seguro que todos lo pueden resolver bien, ¿ah? Todos lo pueden resolver bien. Estoy seguro que van a salir bien en su examen, ¿verdad? Porque han estado atentos. La 8. La 8. Bueno, y después de su examen, vamos a hacerlo, ¿cuándo es? ¿Nos toca? Ah, el siguiente martes hacemos full práctica para hacer más problemas. Ahí sí vamos a aprender más problemas de área de regiones cuadrangulares, área de regiones circulares. ¿Ya? A ver, otra preguntita. Profe, está, pues, retroceder a la 8, ya está, PPT está en team. Claro, claro, esto de aquí va a estar en el team, ¿ya? Vale. Bien, muy bien. Entonces, listo, jovencito. Gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias por su participación. Bien, gracias por contestar a mis preguntas y por hacerme preguntas, ¿ya? Bien, pasen ustedes a su examen. Tiene que salir bien, ¿ya? Bien, bien. Cuídense todos ustedes también. Sí. Todo eso va a estar en el PPT. ¿Ya? Bien, pasen a su examen antes que se les pase el tiempo.